este pobre ciego que no puede ver las bellezas del mundo. Una limosnita, por el amor de Dios. Hermano, dame una limosnita, por el amor de Dios. Dar una limosnita a este pobre ciego que no puede ver las bellezas del mundo. Una limosna, hermano, por el amor de Dios. Una limosna a este pobre ciego que no puede ver las bellezas del mundo. Piedad para el tullido que se arrastra por el suelo. ¡Pollo! Dile, no me olvides. Dile, caroboso. Claveles, claveles del tarro. Allí, en la esquina. Vamos, anda. Los mejores buñuelos de Granada y calentitos. Deme 6. Le pongo uno. ¿A cuánto? Un ducado. No, qué barbaridad, es muy caro. Es un ducado. Pero eso es muy caro, no puede ser. No, no puede ser de ninguna manera. Me las tiene que dar más baratas. No, no puedo. Oh, no, no. ¡Una doctrina desgraciada! ¡Bien que lo necesitas, renegado! Antón puede estar tranquilo, que te dejó acompañada de Matusalén y una parca. ¡Hijo puta! Cuando sepas que la gallina vieja es la que mejor caldo hace, le pedirás de rodillas que te deje acostar con Joaquina. ¿Has dormido con ellas esta noche? ¡Con tu difunto abuelo, que está más vivo que tú! ¿Pero dónde vas? Venga, hombre, sigue, sigue. Échame tu cestito, Inés, y si tú me lo pides, subo con prisa a tu lado a llevarte mi razón. Ahora, ante día y con esa cara, ¡te mataría del susto! ¡Mejor de noche, que a oscuras todos los gatos son perros! ¡Conmigo, hijo de perra! ¡El ladrón! ¡Me ha robado! ¡El ladrón! ¡El ladrón! ¡Me ha robado mi bolsa! ¿Qué va? Si fuera así, estarían doblando todas las campanas. Pues a mí es lo que me han dicho. Portugués. Dile a tu amo que me pasaré por allí esta tarde. Tabernero, ¿no se está quemando algo por ahí? Apesta carne achicharrada. Pues vuelo a Carroña.
y no lo soporto. Más hogueras deberían arder todavía en España. Más hogueras purificadoras. Cierto. Tenéis razón, señor. Y miente el que diga lo contrario. Damián. Muy bien. Mi señor portugués, ¿voce qué dice? ¿De qué? ¿De lo que yo digo? No sé lo que voce dice. ¿Habéis sido soldado portugués? Ah. Bien. El que gane, come. Y el que pierda, paga. ¿Quién es? El librero. ¿Quién? Ah. Señor, Juan el librero acaba de llegar. Déjalo que pase. Ah. Venga conmigo. Este hombre ha entrado en mi casa sin ningún impedimento. Afortunadamente, no es un ladrón. Es un honrado librero. Pero, ¿podría haber sido un ladrón? Hemos de tener las puertas de nuestras casas siempre abiertas. ¿De qué sirve? De Revolutionibus Orbium Celestium, de Nicolaus Copernicus. Nuestros nombres fueron cambiados. Yo perdí el mío. No soy Yusuf Amer, sino Francisco. Mi hija Jazmín es Isabel. Y tú, hijo mío, no te llamas Yusuf como tu padre. Te llamas José. Todo cambia. Este libro demuestra que los cuerpos celestes son esféricos y que giran sobre sí mismos y en torno al sol. ¿Qué pretenden los científicos modernos? ¿Demostrarnos que todo es absurdo? Absurdo y cruel es que por un cuchillo que se nos encuentre baste para hacernos perder la hacienda en multas y condenaciones. Mi señor don Francisco, España necesita de leyes duras. En esta hora en que gana guerras, descubre mundos y maneja monarquías. Debe apartar de su seno a renegados, ateos, visionarios y locos. Cierto individuo de Cataluña, un tal Servet, pretende demostrar que la sangre corre por el interior del cuerpo como si fuera un río. Completamente ridículo. Eso digo yo, completamente ridículo. Y yo me pregunto, si así fuera, ¿acaso no sentiríamos un desagradable hormigueo en nuestro interior? ¿Y vos, Juan? ¿Qué opináis de estos libros que vendéis? Apenas leo. Son hermosos. A mí me alegran de la triste humillación de cada día. Quizá el mundo fuera más justo si la gente supiera más. Hoy del mundo solo me importa la belleza. Pienso que en un mundo sin belleza ni siquiera podría existir la fe ni la justicia. La única justicia válida es la divina.
Los libros han extendido por Europa la herejía luterana. El saber debe estar controlado por unos pocos, para el bien de la comunidad. Me quedo con vuestros libros, Juan. Aceptad este donativo, monseñor, para vuestras iglesias. Francisco Espinosa, me siento orgulloso de haberos bautizado yo mismo. No solo sois el mejor converso de mi diócesis, sino que os encontráis en el grupo de mis más queridos hijos en Cristo. Señor, el almuecín pronto llamará para la oración. Que Alá nos proteja a todos. ¿Y mi hija? Ahí viene. Allah Akbar. Haced lo que debáis hacer, pero que yo no quede comprometido. Adelante. Absalam u alikum. U alikum, Absalam. ¿Por dónde? ¡Que nadie se mueva! Buscad a todos los hombres que hay en la casa. ¡Fuera! Lástima que seáis un falso converso. Dios necesita recuperar a hombres como vos. Alá necesita conservarlos. Vamos. ¡Venga! ¡Fuera! ¿Hay alguien aquí? ¡Fuera de mi casa! José, soy yo. Yo no me llamo José. Me llamo Yusuf, como mi padre. Está bien. Soy yo, Juan el Librero. Amigo de tu padre. Amigo de Yusuf. ¡Arre!
Yo te espero aquí. Entra dentro y llámalo. Deprisa. Vamos. Señor. ¿Qué pasa? Mi amo te está esperando afuera. Bien, ahora vuelvo. Nosotros cuidamos al toro. Vamos. ¿Qué queréis? Ya tenéis vuestro prostíbulo, gracias a mí. Y de las ganancias llevaréis una quinta parte como el rey de los tesoros. El trato es el trato. Eso no es todo, falta la muchacha. Esta tarde el Santo Oficio ha detenido a Yusuf Amer. En la casa solo han quedado las mujeres sin protección. ¿Me escucháis? Naturalmente, pero no era necesario venir aquí y tomarse la molestia. Hay que actuar sin perder el tiempo. ¿Cuándo? Mañana, quizá, no sé, pronto. Pero yo serviré a esa muchacha en bandeja, todo está previsto. ¿Dónde te me andas? Ocúpate de lo tuyo. Mira, aquel mirlo es tu presa esta noche. No me lo dejes escapar. Sácale hasta los tuétanos. ¡Asqueroso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué miedo! ¡Mira! ¡Quita! ¡Te pillé la bronca! ¡Te tengo! ¡Dame mi bolsa! ¡Sujetadle al ladrón! ¡Que no se escape! ¡Sujetadle! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Quién es? Juan Ciudad, el librero. Quiero hablar con tu amo. ¿A qué me buscas con tanto alboroto y tanto llamar? Han detenido a Yusuf Amer. Le acusan de prácticas heréticas. ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer yo? Tenéis influencias y dinero. Yusuf Amer es vuestro amigo. ¿Amigo? No quiero problemas estando el Santo Oficio de por medio. Esos son cuestiones de iglesia. Vete, Noramala, librero. Y he condenado por prácticas de proselitismo a sufrir 20 azotes, que fue montado a lomos de un vecino y así recorrer las principales vías de la ciudad. La sentencia ha sido cumplida. ¡Dejadme! ¡Dejadme de una vez! En cuanto al ladrón, se le condena que el verdugo le corte con un hacha la mano izquierda. En caso de reincidir, ¡no!, le cortaría también, ¡no!, la mano derecha. ¡No! Y si aún volviera a robar o incitar a terceros al robo, ¡no!, le sería, ¡no!, aplicado el garrote vil. ¡No! 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 ¡Compasión! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Misericordia! ¡Ah! ¡Ah! Ah!
sentencias han sido cumplidas. Las bellezas del mundo, una limosna, por el amor de Dios, una limosna a este pobre ciego. Yo me encargaré de compraros la comida todos los días. ¿Qué le pasará a mi padre? Intenta no pensar en ello. Escucha, tú eres ahora el hombre de la casa. Tienes que cuidar a esas mujeres. Da tiempo al tiempo. Vengo de besar las losas del santo sepulcro en Jerusalén. He comido langosta del desierto de Sinaí, como hiciera San Juan Bautista. He recibido la bendición apostólica de Pablo III. ¡Pero llego a España! ¡Viva su cielo! ¡Vengo la tierra! Vamos a escapar por la puerta trasera del jardín. Pero antes hay que dejar la casa a oscuras. Venid, apagadmela rápido. ¡Vamos!
¡Vaya!
estorbo. Mi mano caerá y yo enviaré mi furor contra ti y te juzgaré según tus obras. Sobre ti pondré al descubierto tus pecados y sabrás que soy el Dios que castiga. De esta forma nos llamará el Señor a su tribunal de justicia. El día de la comparecencia llegará. Exe dies, exe venit, egresa et contricio. El ángel de la muerte aguardará un instante para que termine el tiempo de la penitencia. Váyase a su sitio, no puede pasar. Pero finalmente recibirá una orden de arriba. ¡No hay misericordia! Conclusión. ¡No hay piedad! ¡Ese hombre está loco! ¡Os reunís aquí como ranas en una charca! ¡Y rezáis! ¡Rezáis! 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 ¡Dios está confundido! ¿Por qué rezáis tanto? ¡Y hacéis tan poco! ¡Palabras! 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 Decís que amáis a Dios, pero odiáis a vuestros hermanos. ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Sabéis lo que piensa? ¿Sentís lo que siente? ¡Dios no quiere poder, ni joyas, ni dientes satisfechos! ¡Quiere amor y compasión! ¡Dios mío, cuánto dolor! ¡Cuánta injusticia hemos sembrado en este mundo! ¡Somos culpables! ¡Culpables! ¡Todos somos culpables! ¡Culpables! Al hospital real. Thank you.
Este sistema que aprendí en Florencia da excelentes resultados en los casos de melancolía aguda. Bueno, se impide que el enfermo respire. Cuando se le suelta, él mismo expulsa de su cuerpo los humores malignos. ¿Hace mucho que os habéis doctorado? 2 meses en Alcalá. Yo también estudié allí. En el hospital que el César Carlos me ha confiado podéis practicar. Debéis cuidar no confundir a los melancólicos con los letárgicos, ni a los que padecen el mal de San Vito con los poseídos. Con cuidado. Muy bien, eso es. Estoy experimentando los últimos métodos que se practican en Inglaterra e Italia. Diez latigazos cada hora impar y un suplemento de 20 en los cambios de luna. Así, el espíritu que se alberga en el oído derecho se sentirá incómodo y acabará por abandonar su escondite. Más polvo de topacio para que siga vomitando y que continúe bebiendo leche agria de cabra. ¿Cómo os encontráis, Juan? ¿Sabéis quién soy? Vuestro ataque pienso que lo provocó un demonio que debía hallarse entre las hojas de esos libros que vendéis. Se introdujo en vuestro cuerpo por la boca o los conductos nasales. El demonio estaba dentro de mí y lo expulsé. Os sentís culpable, ¿no es cierto? Soy culpable. Todos lo somos. ¿Y cuál es nuestra culpa? La peor de todas, la que se ignora. La que duerme y nos atormenta. Te castigaremos, Juan. Te castigaremos hasta que tus culpas abandonen tu cuerpo. Ocúpese del enfermo que han traído últimamente, sí, sí, de la iglesia. Y aplíquele el tratamiento que le he ordenado. Además.
Esta noche habrá luna llena. Vendrá el diablo y me poseerá. Todos creen que las puertas están cerradas. Pero los cerrojos se abren para mí y yo salgo al jardín. Ha muerto. Los reyes mueren igual que nos morimos nosotros. Pero viven mejor. Si quieres morirte de hambre, muérete, pero hazlo pronto. Oh!
¿Sabes quién soy? Juan de Ávila, el predicador. He preguntado con frecuencia al doctor Cabrales por ti. ¿Has sufrido en otra ocasión crisis como esta? Eso no era locura, sino cordura. ¿Qué quieres decir? Tuve conciencia de una verdad. Era tan fuerte, tan poderosa. La podía sentir dentro de mí. La miseria, la degradación. La hipocresía, la terrible injusticia humana. Hermanos. Todos somos hermanos. Y todos somos culpables. El hombre es culpable de la miseria y del sufrimiento de sus semejantes. ¿Y para ti, Dios, no es nada? Dios es amor. ¿Y qué te hizo sentir tan repentinamente esa verdad? La mano cortada de un ladrón. El cuerpo muerto de un niño. Juan, ¿crees en Dios? Creo en mí mismo. ¿Tienes algún conocimiento de la teología? Yo sé que tiene que haber una comunicación directa entre todo hombre y Dios. Juan, eso casi es una herejía. El doctor Cabrales me ha dicho que golpeaste a dos vigilantes. Estaban pegando a un enfermo. Juan, este no es un reino de justicia. Ni tuyo este hospital. Pero es mía la voluntad de luchar. Y mío es el cuerpo que recibe el castigo por evitar la injusticia. Si has sentido sobre tu cabeza la mano de Dios, los perros te acosarán hasta destrozarte. Ayúdame, hermano. Estoy lleno de angustia, pero no tengo otro camino. Mientras estés aquí, poco puedo hacer. Me voy mañana. Espera mi vuelta. O ven a verme a Montilla. ¿Cuándo salgas? Si no se le teme, vendré a buscarte. Claro que vendrás, loco. Antes o después todos volvéis. No os abandonaré. Nunca.
¿Qué quieres? Es que todavía no sabes que esta ya no es tu casa. ¡Si es el loco! ¡Es Juan Ciudad! ¿Quién dices? El libero portugués. ¿No lo tenían en el hospital? ¡Se ha escapado! ¡Es peligroso! ¡Cuidado! ¡Es una bestia! Juan Ciudad. Tu imagen se me borra. Eres otro. De ahora en adelante, limpiarás las miserias y heridas de tus prójimos. No tendrás nada tuyo, será de los demás. Ya no dirás mi casa, ni mi cama, ni este fuego mío para calentarme. Habrás de amortajar a los muertos y pedir limosna para enterrarlos. Podrás hacerlo. Podrás, Juan. Juan, sí, y has de trompicar otra vez, muchas veces. Por tus hermanos vas a trompicar y vas a caer, pero vas a hacerlo. Juan de Ávila, he venido a buscarte. ¿Quién eres tú? Juan, el loco de Granada. Padre maestro, necesito tu ayuda. Siéntate. Sé lo que hacer. Yo sé lo que quiero, pero... pero no sé cómo hacerlo. No te entiendo. Estás curado. Has vuelto al mundo. ¿Qué es lo que quieres? Un hospital. ¿Un hospital? Sí. Donde pueda recoger a los pobres, los desamparados y los que han perdido la razón. ¿Por qué te callas, hermano?
Porque tú no eres médico, ni cirujano, ni sabes nada de cómo curar los males y dolores. No, pero sé que los hombres nacen, sufren y luego mueren. ¿No es bastante? ¿Y dinero, hijo mío? ¿Tienes idea de lo que cuesta mantener un hospital? Lo conseguiré. Pediré a los que lo tienen. No sé si eres un pillo o un loco. Las dos cosas, hermano. ¿Me darás ayuda? Hermano, hermano, vamos, que ya ha amanecido. Vete al monasterio de Guadalupe. Allí los monjes tienen una escuela de medicina. Yo te doy una cédula y cartas recomendándote al prior. Y en la escuela, con mucha humildad y ahínco, aprende cuanto puedas. No te arrepentirás. ¿Y luego? Vuelve a Granada. Hermano. ¿Qué desea? Traigo carta para el prior. Sígame. Padre y maestro y hermano mío, ya estoy en Guadalupe. Aquí se observan adelantos maravillosos, como el uso de coser heridas y, sobre todo, las curas del mal gálico o mal francés. Para el tratamiento de bubas se practican unciones durante los meses de abril y mayo, así como las famosas fumigaciones. También se practican autopsias con cadáveres por especialísimo privilegio de la Santa Sede. Y existen subterráneos donde se depositan los cadáveres destinados a tal fin. De la botica
los ungüentos que se emplean para curar el mal gálico, que se hace con mercurio de Almadén, guárdanse todos en vasos de plata para evitar el mal olor de los medicamentos. Pronto terminarán mis días de Guadalupe. Cuando lea mis lecciones de práctica y provecho, entonces volveré a Granada. A tal uso, os pido cédula para Monseñor García y otra para el gran inquisidor. Quiero interceder por un amigo. Que Dios os haga partícipe de sus bienes. Mis propias manos derramaron agua bendita sobre la cabeza de ese hombre. Agua bendita. Hermano, he venido a suplicarte que intervengas. Practicaba ritos paganos y vivía con diversas esposas. Este caso cae fuera de mi jurisdicción. Pero es un buen hombre. Tú le conoces. No se puede ser buen hombre sin ser buen cristiano. Ni ser buen cristiano sin tener caridad. Lo único que puedo hacer es rezar por su alma. ¿Piedad? ¿Habéis llegado aquí a interrumpir mi baño solo para solicitar piedad en favor de un sarraceno? Sí. ¿En nombre de Juan de Ávila? Su carta os presenta, pero... En mi propio nombre. Y si fuera necesario, en el de Dios. Vos no sois nada. En cuanto a Dios, si deseamos que su iglesia perdure, no podemos tener piedad. Vivimos tiempos muy difíciles. Media Europa está invadida por la herejía. Inglaterra se aparta de Roma. El Islam nos ataca por el oriente, aquí mismo. En Granada, los moriscos continúan leyendo el Corán y hacen apóstatas de sus hijos bautizados. España es el último bastión de la verdadera fe y no puede ser contaminada. Es una tarea ingrata y dolorosa, os lo aseguro. Francisco Espinosa, ¿has sido torturado? Padre Filipe Espinosa. Teología nos enseña que el dolor es pasajero y que el alma es eterna. Si mediante el dolor salvamos el alma, ¿por qué vamos a vacilar? Será juzgado por el tribunal del Santo Oficio. Que tenga una muerte rápida o una muerte lenta en la hoguera, solo depende de él. Y de nosotros. Sopa a este hombre hasta que se arte. ¿Qué quiere, claveles? Ah, y descuéntamelo de la carga. Vaya. Una limonita. Un poco de caldo. Por caridad. Vení, chaval. ¡Ay, comida! ¡Fuera! Dales de comer a todos, bien, hermano. Thank you.
Le di las hierbas, está amodorrada. Sí. Vamos. ¡Despiojaros mañana! ¡Vamos! ¡Hala! ¿Dónde andabas? ¿Es que no puedo ir a desahogarme o qué? ¡Estás haciendo trampa! ¡No, ¿dónde está tu amo? Debe ser arrasada. ¡Qué noche aquella! San Pedro convertido en establo de los caballos luteranos. Corríamos detrás de las monjas que chillaban como si Dios las hubiese abandonado. ¿Quién eres? ¿No te conozco de algo? Soy Juan, el librero. Perseguimos al Papa Clemente hasta el castillo de Sant'Angelo y de haberlo atrapado le habríamos segado la garganta. Juan el librero, ¿no estabas loco? Sí, lo estaba. Al poco tiempo un sucio flamenco hijo de puta me dejó sin piernas. ¿Cómo tú hubieras dejado al Papa sin oraciones? Dios me castigó. No, Dios no hizo eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tuve que ser yo el que quedara así? Todo tiene su razón. Yo también fui soldado. Desde que perdí mis piernas, el mundo marcha más despacio para mí. Ay.
habitaciones están ocupadas. Es que no hay más fuentes. ¿En Granada? Sí, pero también cada noche hay más mendigos. Diego, ha llegado Juan el Loco. Con lo que hoy te has gastado en darnos de comer, podrías ahora estar durmiendo en una buena cama. Y con buena compañía. ¿Queréis callaros y dejarme dormir? Estas manos. Creí que me había muerto y... ¡Callad! ¡De una puñetera vez! Os prometo que tendréis pronto un techo para resguardaros. Comida. Y un jergón de paja para descansar. Os lo prometo. ¡Todos os lo prometo! Maldita sea. Solo faltaba un lunático aquí. Lo que tienes que prometer es dejarnos en paz. ¡Loco! Estampas de la Santa Faz. ¿Quién hace bien para sí ayudando a sus hermanos? No te olvides de tu prójimo. Escapulario. Hermana, no olvides al prójimo. Estampas de la Santa Faz. Rosarios. Escapularios. Apartaros, no molestéis. Él ayuda a los demás y ayuda a sí mismo. Escapularios. Estampas de la Santa Faz. Hermano Luis. Rosarios. Lo que has hecho hoy por tu prójimo quedará escrito en el libro de la vida. Apenas se puede respirar. Todos acostumbrarse. ¿Cuánto pides, hermano? 5 reales de bellona a la semana. Y por anticipado. ¿Por qué? No me fío. Conmigo, hermanos. Ocurre? Ya tenéis casa. ¿Pero qué dices? Que sí, que tenéis casa, vamos. Bendito sea Dios. Ven. Vamos, hermanos. Sí, arriba. Sí, no te preocupes. ¡Te matamos, loco! Si es un engaño, no respondo. Ya tienes cobijo, hermano.
esta estampita. Rosario, cómpreme esta estampita. Hermano Monseñor, espero tener pronto jergones de paja o enea para mis enfermos. Tenemos 28. De todas las enfermedades, algunos muy viejos y niños que nos dejan también. Los vamos clasificando por enfermedades. Y nos queda tanto por hacer. Solo nos valemos de las limosnas y algunos donativos que nos llegan. Debo más de 200 ducados de camisas, sábanas y otras muchas cosas que no son necesarias. A veces no me atrevo a salir de tanto que debo. No os digo esto por apenaros, sino porque ellos son vuestros hijos. Y sé que os doléis de los más pobres. Por eso os doy cuenta de sus necesidades y las mías. Que por cierto son muchas. Muchas. Y aunque no estamos muy holgados, si conocéis a alguno que tenga necesidad, que se venga con nosotros. Es nuestro hermano. Ilustrísima. ¿Ser sacerdote? No. La Santa Madre Iglesia te ampararía. No estaría solo. No lo estoy. En cualquier orden religiosa estaríais más cerca de Dios. Estoy cerca de Él aquí. Quizás te ocupes demasiado de los necesitados y muy poco de Dios. ¿Hay diferencia? ¡Qué terco eres! Que el Señor os dé fuerzas, Juan. Ah, olvidaba deciros que he conseguido que el gran inquisidor os permita ver a Francisco Espinosa como me habíais pedido. El muy terco no ha querido abjurar. De su hija no he conseguido saber nada. Adelante. Hermano, ¿no dejáis una limosna para mis enfermos? Lo siento, Juan, pero nosotros los religiosos nunca llevamos dinero encima. Pero lleváis tanto oro en vuestros dedos. No os podréis desprender de una de vuestras sortijas. Gracias, hermano. Es duro pensar que la caridad se vea obligada a perder el resuello siguiendo a la Iglesia. La Iglesia necesita ser fuerte para ser respetada. Pero temo que vos y yo hacemos demasiado poco ejercicio, monseñor, y eso empequeñece el corazón. Defender la herejía es mutilar la persona de Cristo. Desconocer la autoridad de Dios que vive en la Iglesia. Herir a la sociedad en sus fuerzas vivas y amenazar de ruina al mundo cristiano. Demasiado para un hombre como Francisco Espinosa. Me he informado acerca de vos. Sé que habéis sufrido ataques de locura y que ahora pretendéis fundar un hospital. Juan de Ávila os aprecia y Monseñor ha intercedido para que os atienda. Veréis a Francisco Espinosa. Pero yo no puedo perder mi tiempo con vos.
No volveré a recibiros. Os compadezco. ¿Cuánto debéis hacer sufrir a Cristo defendiéndole con tanta crueldad? Me traéis hoy, librero. He intentado verte muchas veces, hermano mío. Voy a morir. Y tengo miedo. Si me arrepiento públicamente, seré muerto sin dolor. ¿Qué pensáis que debo hacer? Tu propia conciencia tiene que ser tu guía. Siempre tuve miedo al dolor. ¿Creéis en Dios? Sí, creo. Y sí, yo creo en Alá. Estoy equivocado. Y vos estáis en lo cierto. Si los dos somos sinceros, nuestra sinceridad nos justificará. Si me preguntáis si creo firmemente en la existencia de Alá, os diré que no. Yo solo creo en la belleza, en la justicia. Alá es solo un sueño necesario. Pero si renegara de él, lo haría solo por cobardía. Por miedo al dolor. No eres un cobarde, hermano. Eres un valiente. Dicen que la ejecución será al atardecer. Alá quiera concederme una hermosa puesta de sol. ¿Me has dicho que no crees en Alá? Pero sí creo en la puesta de sol.
Vos aquí presentes, que habéis intentado socavar y destruir la fe, que cometisteis el pecado de escándalo mancillando el juramento hecho al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que albergasteis el demonio en vuestras almas, habéis sido juzgados y declarados culpables por un tribunal del Santo Oficio. Cúmplase la sentencia. Que Dios se apiade de vuestras almas. También gastas tu dinero que estás pagando aquí. Tú me urges más, hermana. Las oportunidades son menos, los años más. Te sorprenderá antes la muerte. ¡No me la mientes! ¡No me la mientes! Hermana, hermana, ¡fuera! ¡Fuera! No quería que pensaras. ¡Estás loco! ¡Hermana! ¡Estás loco, desdichado! ¡Déjame, hermana! ¡Estás loco! No quería que pensaras. ¡Fuera de aquí! ¡Hermana! ¡Fuera, sardoso! ¡Quitad de mi vista a ese piojoso! ¡Hijo de cabra! Pues no viene a hablarme de Dios y de amor. ¿Quién lo ha tenido conmigo? ¿Qué derecho tienes a amargarme? No quiero irte. ¡Lárgate con tus puercos mendigos! Y para colmo, ¿sabéis lo que me ha dicho? ¡Que la muerte está cerca! ¿Por qué no pruebas conmigo, eh? A ver si me convences, coño. Vamos. ¿O te convenzo yo a ti? Vamos, portugués. ¿Vamos? ¡Ay! ¡Fuerte! ¡Anda, valiente! ¡Fuerte! Una vez dijiste que darías gustoso 10 veces más por pegarme. Por aplastarme la cara. Y lo mantengo. Está bien, hermano. ¿Qué quieres decir?
Cada golpe te costará solo 2 maravedíes. Te hago una buena rebaja. 2 monedas. ¿Y puedo pegarte? Bien. Ahora me toca a mí. Son para mí. Estabas en mi casa y es la parte que me corresponde en el negocio. ¿Haces todo esto por tus mendigos? Sí. ¿Seguro que aceptarías sin ningún escrúpulo mi sucio dinero pecador? Lo necesito. Te aceptaría incluso a ti. Yo estoy a lo mío, amigo, y vivo bien. Poco vale si con tan poco te conformas. Me gustaría creer que eres un hombre sincero. Todos tenemos algo bueno dentro de nosotros. Tú también lo tienes. Anda, vete. Libertilla de cuentas. Y allí ha reunido una pandilla de mendigos, de enfermos peligrosos y hampones de la peor calaña, asegurando que aquello es un hospital. Ese hombre al que yo traté como poseso,
No tiene conocimientos de medicina. Es un impostor, un farsante y un loco. Pero vos le disteis de alta. ¿Acaso lo hicisteis indebidamente? Era un peligro para mis enfermos. Perturbaba mis tratamientos. Yo he visitado su hospital y me parece que... ¿Y habéis visitado el mío? No ha solicitado los permisos de la administración. Actúa de forma ilegal e irresponsable. Se atreve a decir que mis tratamientos curativos son crueles y anticientíficos. Yo que he sangrado al emperador y que he tenido el honor de examinar las defecaciones de su augusto hijo. ¿Pertenece a alguna orden religiosa? No, eminencia. Exijo que ese individuo sea encarcelado, sometido a juicio civil y examinado por el Santo Oficio, puesto que dice actuar en nombre de Dios. No, en nombre de la caridad. ¿Y vos, señor inquisidor, qué opináis? ¿Estimáis que puede ser peligroso? Oh, un hombre que carece de cultura, que desconoce el latín y la teología, ¿cómo puede ser peligroso? Para que truene una revolución, primero tiene que relampaguear una idea. Ideas y el ejemplo que da. No le importa de dónde procede el dinero que obtiene. Acude a las mancebías continuamente, de donde sale maltratado y borracho. ¿Y qué hacen tales lugares? Pido que se le cierre ese antro que él llama hospital. Estás pensando en esa morisca, lo sé. ¿Quién hace bien para sí mismo, hermanos? ¿Quién piensa en su prójimo necesitado? No olvides a tu prójimo necesitado. Quien ayuda a los otros se ayuda a sí mismo. ¿Quién hace bien para sí mismo? ¿Quién piensa en su prójimo necesitado? No olvides a tu prójimo necesitado. Quien ayuda a los otros se ayuda a sí mismo. ¿Quién piensa en su prójimo necesitado? Ya no eres el mismo, ni siquiera aquí. ¡Que Satanás te lleve, rufián del demonio! Pero tú y ella os vais a acordar de mí, por mis muertos. ¿Te extraña verme aquí? No. ¿Conocías al morisco Espinosa? Sí. Matea. Quisiera traerte a su hija, Jazmín. Está en mi casa. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame!
¡Ay! ¡Caigan sobre ti! ¡Hijo de puta! ¡No me pegues! ¡Ay! 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 ¡Anton! ¡Que lo vas a matar! ¡Que lo vas a matar! ¡Sacarla de aquí! ¡De esta casa! ¡Y si intenta volver, la mato! Llévatela de aquí cuanto antes. Yo voy contigo. Voy contigo. ¿Quién os ha invitado? ¿Qué queréis? Me llamo Juan y quiero haceros un favor. ¿Un favor? ¿A nosotros? ¿Qué esperáis de la vida? ¿Vuestra comodidad? ¿Y nada más? Yo os doy la oportunidad de amar al prójimo. Esta muchacha es huérfana. Y quiero que hagáis por ella lo que haríais por vuestra hija si fuera huérfana también. ¿Y vos qué hacéis? Dejarla con vosotros. ¿Cómo nos pedís una responsabilidad tan disparatada? Hermana mía, si... Yo no soy vuestra hermana. Si somos verdaderamente los hijos de Dios, como yo sé que tú crees, todos somos hermanos y hermanas. Está un poco... No es nada. ¿Qué hacéis? Los pobres necesitan comer. Tú tienes mucho y ellos poco. Sé consecuente, hermana. Yo a esta muchacha no le puedo dar la seguridad de un hogar establecido. Apenas es una mujer.
Como tu hija, no consientas que un ser inocente se pierda. Que más vale un ser humano que todos los tesoros del mundo. El padre de esta muchacha era un morisco como tú. Quizá cuando él vivió fuiste su amigo y le llamaste hermano. Deja a su hija como hermana de tu hija. No, no podemos tomar una resolución tan precipitada. El corazón mande. Si el lema de tu casa es sincero, tu corazón ha de encontrar un rincón para ella y para cualquier cosa que yo os pida. También tu hermano fuiste amigo de Francisco, su padre. Tienes un hijo. Dota a esta muchacha como si fuera tu propia hija. Hazlo y podrá casarse con un hombre bueno. Lo harás, hermano. Bésala, hermana. Si tu corazón manda, esta muchacha es ya tu propia sangre y huesos. Dicen que andas por los urdeles. Entre prostitutas y borrachos. Peleándote. De poco aprovechará que a todos saques del lodo si tú te quedas en él. Me apremia la necesidad y la angustia de los que no tienen nada. Debajo de los buenos deseos se esconden los peligros cuando no hay prudencia. Que Dios no quiere que con el daño de tu alma procures el bien de los demás. Pero ya estoy en Granada. Iremos a ver a Cabrales. Lo sé. Lo sé muy bien. Me lo habéis dicho. Pero si dejo que me limite la prudencia y temo al riesgo, poco podré ayudar a los que más me necesitan. Hasta hoy no he tenido más urgencia que el bien de los oprimidos y el bien de mi hospital. Así que todos nosotros somos testigos de un momento renovador. Vivimos una época maravillosa. Miguel Ángel calcula la cúpula de San Pedro. Botticelli y Jerónimo Eck en el Bosco crean hermosas pinturas. Los astrónomos demuestran que el universo es una gran esfera de 10 millones de leguas de diámetro, con más de otras mil esferas que giran dentro sin chocar jamás. Se ha construido el primer reloj mecánico para medir el tiempo. La ciencia médica también ha avanzado. A pesar de ciertos espíritus que se niegan a aceptar la evidencia sembrando la confusión, les he reunido aquí para desenmascarar públicamente a un hombre en torno al cual se está forjando en Granada una falsa leyenda. No es sacerdote, pero asegura obrar en nombre de Dios. No es médico, pero es capaz de curar. No es santo, pero cree poder hacer milagros. En realidad, no es más que un pobre demente que ya había estado internado en este hospital. En un caserón había congregado a numerosos enfermos contagiosos, creando un serio peligro para la ciudad. Allí se reunía la Hez de Granada.
borrachos, ampones y prostitutas. Juan el Loco, ¿ha sido este hombre enfermo vuestro? Sí. ¿Y qué enfermedad padece? Hambre, miseria, injusticia, soledad. Extraña enfermedad, ¿no es cierto? ¿Y qué habéis hecho para curarle? Darle comida. Hablarle como a un ser humano. Decirle que es hermano mío y que sufro con él. ¿Y eso es bastante? No. Este desdichado alberga en el interior del cráneo un espíritu maligno que está rodeado de sangre putrefacta y de pus, según pueden ver por este bulto. Si vos poseyerais conocimientos de medicina en vez de ser un embaucador, sabríais que lo que hay que hacer es llegar a la madriguera del espíritu y expulsarle de allí. Y eso es precisamente lo que voy a hacer. Y el enfermo podrá salir de aquí por su propio pie. Sí. Curado. Puesto que habéis dirigido también un hospital, ¿deseáis ayudarme? Ese hombre es un enfermo mío. Hoy usted ha tomado la responsabilidad sin quererlo yo. Cuando todo haya terminado, volveré por él porque es mío. Aunque solo sea para enterrarle. Luis, esto no me gusta. Eminencia, no recéis con los ojos cerrados. Está prohibido por el santo oficio. Y ahora que Antón ha cerrado, ¿qué vas a hacer? No sé. Seguramente volver a Madrid. Quédate conmigo. Ayúdame en lo que te he pedido. Esa morisca seguro que está en el Hospital Real con los demás enfermos del Loco. Luego tú y yo abrimos un local. No.
No quiero que me cuelguen. ¿Crees que es tan sencillo? ¡Fuera de aquí! ¡Pestoso! ¡Puedo hacerlo yo sola! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hay fuego en el Hospital Real! ¡Fuego!
fuego! ¿Qué pasaba? Allí, allí, más tubos. ¡Besa, por agua, corre! ¡Aquí, aparte! ¡Allí! ¿Dónde están los enfermos? ¡Hospital! ¡Por Dios!
La iglesia no debería estimular el encumbramiento de seglares vivos. Yo también soy contrario a esta ceremonia. Alentar públicamente a Juan de Dios será una medida muy popular. Así lo creo yo también, eminencia reverendísima. Sin embargo, ese hombre ni siquiera es sacerdote. La iglesia es un organismo vivo regido por un solo credo y un solo corazón. Nuestra fuerza está en el todo, no tanto en los valores individuales. Pero la iglesia también necesita de héroes ejemplificadores. Hombres como Juan nos obligan a formularnos graves preguntas. ¿Acaso nos estamos ahogando en dogmas y sutilezas teológicas, olvidando el verdadero mensaje de Cristo? Bienaventurados los que pueden aplicar con sencillez la moral evangélica. La iglesia necesita misterio, boato, riqueza y distanciamiento para que el pueblo se sienta protegido por un poder superior. Esta será siempre nuestra terrible paradoja. Tendrás tu hospital. Y esto es solo el principio. Scilicet, ad altitudinis, tue majestatem ad nostram humanitatem. Porque vos, Juan, siervo de Dios, te has dedicado a la caridad como abeja laboriosa. Nos aseguramos que vuestro espíritu es evangélico y, por lo tanto, existirá mientras exista el sufrimiento sobre la tierra. Mientras un ser humano necesite ayuda y consuelo. Queden los concilios, los sínodos y la teología para nosotros. Los desamparados te necesitan. Y la iglesia también, que te fortalecerá con sus bendiciones. Id, Juan, siervo de Dios, y caminad.